famós ampolla d'anís del Mono celebrarà aquest proper 2020 el seu 150è aniversari. La fàbrica del licor anisat és una de les més antigues que funcionen a Badalona i el seu producte és un dels més coneguts i apreciats arreu del món. La famosa etiqueta que identifica aquesta beguda porta la data de 1870 i, per tant, celebrarà el proper 2020 el 150è aniversari, malgrat que, amb tota probabilitat, la producció es va iniciar abans d'aquest moment. La fàbrica badalonina va ser la primera a envasar l'anís en una ampolla diamantada, una iniciativa molt innovadora que ràpidament va ser imitada per molts d'altres fabricants. La composició del licor es basa en l'anís, xarop de sucre refinat i filtrat i alcohol. S'hi fabriquen dos tipus d'anís, el sec amb una etiqueta verda i el dolç amb una etiqueta vermella. L'edifici modernista és emblemàtic a la ciutat, des de les sales de destil·lació, el despatx del gerent i els arxius, així com pel mobiliari de fusta de l'època, dissenyat per l'arquitecte badaloní Joan Amigó i Barriga i els cartells publicitaris de Ramon Casas. La fàbrica va ser declarada Patrimoni Històric l'any 2007. A partir d'aquest dijous a la tarda es podrà veure una exposició al Museu de Badalona sobre la imatge d'aquesta emblemàtica marca. A més, aviat apareixerà un llibre sobre la història de l'anís i es farà una edició especial de l'ampolla amb una etiqueta protagonitzada per la característica Manola. Doncs això que ens ha introduït la Marta, anem a parlar-ho ara abastament amb l'Antonio Guillén. Ell és el gerent de l'Anís del Món. Antonio, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut aquí al programa. Dèiem, tot això que explicàvem, la imatge aquesta emblemàtica de la marca pertanyent a una de les fàbriques més antigues que encara funcionen a la ciutat de Badalona, que fa 150 anys, que està a prop d'un llibre, que hi ha una exposició que s'estrena dijous. Antonio, il·lusionat amb aquesta exposició al sí, museu? Sí, superil·lusionado, porque además este es el pistoletazo de salida para una serie de eventos excepcionales que vamos a hacer durante todo el año. Efectivamente, el jueves a las 7 de la tarde pues empezaremos con la inauguración de la exposición que se está haciendo en el Museo de Badalona sobre Anís del Mono y la presentación oficial del libro que se ha realizado para tal evento. Pero en el transcurso del año tendremos otros eventos también muy importantes que ya lo iremos dando a conocer. ¿La exposición qué consta? ¿En qué consiste? ¿Qué hay a la exposición? Bueno, en la exposición tampoco quiero comentar muchas cosas para... No se vale spoiler para, no. Eso es. Bueno, pues en líneas generales es un pequeño recorrido como si se estuviera visitando la fábrica, donde por un lado se pueden ver fotos sobre la destilación a unos tamaños considerables, sobre los archivos, y también contempla fotografías que se han realizado para la elaboración de este libro, donde se pueden ver los productos naturales con los cuales elaboramos el anís del mono. Y yo creo que lo más relevante, lo más importante, es que por primera vez se va a exponer una serie de etiquetas que hasta ahora nunca se han expuesto. Las etiquetas son los siguientes: en los comienzos de anís del mono se fabricaban todo tipo de licores. Esto no es muy conocido, pero se fabricaban bastantes tipos de licores. Y vamos a exponer las etiquetas originales de los licores que se exponían, que se realizaban y se fabricaban por Vicente Bosch en Anís del Mono, en Badalona, y se va a hacer por primera vez. Y creo que va a ser muy interesante y muy curioso, y muchos se sorprenderán de la variedad de licores que se fabricaban. La curiositat està plena, l'Anís del Mono. Anem a conèixer ara mateix què vincula, perquè hem trobat una infografia que vincula des d'estrelles de Hollywood, vincula Anís del Mono, vincula Darwin. Anem a veure-ho i ara en seguim parlant. ¿Existe algún vínculo que conecte a Johnny Depp con Charles Darwin? ¿Hay alguna misteriosa conexión entre Picasso, tu abuela y los villancicos tradicionales? La respuesta es sí. Y por increíble que parezca, ese nexo que une a un personaje de Hollywood, un genio pictórico, tu abuela haciendo rosquillas y un visionario de la ciencia es la botella de anís del mono. Su leyenda se remonta a finales del siglo XIX. Vicente Bosch, el fundador de Anís del Mono, tenía negocios en América y recibía todo tipo de curiosidades exóticas del nuevo continente. Una de ellas fue un simpático monito que acabó dando nombre a la marca.
el diseño de la botella tuvo un origen, digamos, más romántico. Cuando Vicente Bosch compró un perfume para su esposa en la Place Vendôme de París, encontró la inspiración para crear el mítico diseño adiamantado. Pero fue la etiqueta la que inmortalizó las anécdotas más curiosas, como la errata más longeva de la historia. A destilación le sobra una L. O el rostro del mono, que luce un parecido más que sospechoso con el célebre Charles Darwin, creador de una teoría bien controvertida en aquella época, la de la evolución. Sin embargo, el propio naturalista inglés pondría en duda sus teorías si hubiera conocido la inesperada evolución de anís del mono, porque acabaría haciendo de modelo para Picasso y transformándose en un instrumento musical. Su cristal adiamantado hacía un ruido tan curioso que con él nació una de nuestras tradiciones navideñas más conocidas, rascar la botella de anís. Pero esa no sería su interpretación más sonada, porque Anís del Mono también dio el salto a Hollywood, apareciendo en películas de estrellas como Johnny Depp. La historia de Anís del Mono la escribieron Mil Puños y Muñecas. Es más que un anís. Es un icono que nos acompaña desde 1870. Hay pocos monos que puedan decir que llegaron tan alto. Antonio, es una icona. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un icono. Y además es un icono muy querido y muy entrañable y muy familiar, es muy familiar. Sí, eso lo tengo la total certeza porque lo vivo en mis carnes, ¿no? O sea, cuando saca la conversación de Anís del Mono, se habla de Anís del Mono, todo el mundo tiene un recuerdo agradable de familia, bien porque es un instrumento musical, bien porque los padres o los abuelos desde siempre en la fiesta ahora que se nos acerca de Navidad, pues siempre contemplaban la botella de Anís del Mono. O sea, es un producto que ha sabido estar muy cerca de la gente y tener un cariño especial, es cierto, sí. Parlem de l'etiqueta. Aquí veiem la imatge de l'etiqueta. És una altra. L'ampolla és evident que és una imatge, no? L'etiqueta és una altra. Sí, sí, sí. És una altra de les marques que ha quedat. Mira, una de las cosas que verdaderamente la introducción del libro que presentamos el jueves, el próximo jueves, una de las cosas que yo hago resaltar es lo siguiente: el que un licor llegue a tener 150 años de existencia ya de por sí es un éxito, ¿no? No es pecata minuta, ¿no? Pero bueno, hay muchos licores que pueden decir que tienen esa vida de existencia, inclusive más. Pero yo hago resaltar lo siguiente: que un licor lleve 118 años sin cambiar la imagen, eso ya harina de otro costal. En la botella de Anís del Mono se patentó en el año 1902 y desde entonces se ha mantenido inalterable, a excepción de estas que están en la alto de la mesa, que en los últimos 5 o 6 años, pues, para temas de coleccionistas que nos solicitaban, nos lo pedían, pues hacemos una tirada cortita para cubrir esas peticiones que nos hacían. Pero que una empresa, un producto, una marca tenga 150 años de existencia, sea líder en el mercado y encima de esos 150 años, como te he comentado, 118, sea sin modificar su aspecto, eso es un caso verdaderamente. Jo no sé si único, però si no és únic, molt cercano a l'únic. Toni, a més, ara anem a veure-ho. No sé si podrem veure tranquil·lament. Tranquil·lament no, perquè és molt difícil ensenyar el llibre, però el volíem obrir igualment, perquè aquest és el llibre que es presentarà també el dijous, no? Mm-hmm. Has comentat, Antonio? Amb un seguit de fotografies. Aquí ara veiem, per exemple, l'ampolla, evidentment l'etiqueta, però veiem també tot un seguit de fotografies amb textos de la història. Per què aquest llibre? Què busca aquest llibre? Mira, los comienzos de la realización de este libro hace de un par de años, y te voy a ser completamente sincero. El motivo por el cual se empezó a generar esta idea es que yo colaboro con el Museo de Badalona de vez en cuando realizando algunos aportes fotográficos. Y en una de las últimas colaboraciones que hice con el museo, Francesca García, museóloga que trabaja en el museo, me comentó que sería muy interesante realizar un libro sobre Anís del Mono, que no había todavía ningún libro específico sobre ello. Yo le comenté a Francesca de que sí, la idea era interesante, que yo podía aportar
los conocimientos técnicos de la producción y alguna que otra fotografía, pero de ahí a desarrollar o realizar un libro, pues como que no. Entonces Francesca me dijo de que por eso no me preocupara, que ella se encargaría de coordinar y de realizar y de hacer, darle forma al libro, ¿no? Pues la verdad es que con esa ayuda y con ese empuje, pues empezamos a caminar para la realización del libro. Una vez que lo tenía enfocado, empezaron a incorporarse algunas personas para ayudarnos y colaborar y enriquecer el libro, como en este caso fue Esther Espejo, que además de ser la responsable también del museo que lleva todas las visitas que se realizan a la fábrica, pues aportó también su experiencia y sus conocimientos y nos echó una mano, y sobre todo también Marga, la directora del museo, que cuando se enteró que estábamos trabajando en el proyecto, inmediatamente ofreció sus conocimientos y su experiencia, no solamente en todo lo que es el aporte de histórico y datos, sino en todo aquello que hiciera falta. Y con mucho cariño, sobre todo, con mucho cariño y con mucho amor, al final se ha desarrollado, se ha realizado el libro y hemos procurado que se termine para el 150 aniversario y que también se incorpore en los eventos que vamos a realizar. Déu-n'hi-do. Antonio, quan s'està parlant, ara tornem un segon a la fàbrica, perquè quan s'està parlant sempre de deslocalització de les empreses, de que es porten les produccions a fora perquè poden sortir més barates o per les raons que sigui, que a vegades ens costa d'entendre a la majoria dels mortals, l'Anís del Mono continua a Badalona. Per què mantenir? Eso es una pregunta que me hacen de vez en cuando, sobre todo cuando visitan la fábrica, ¿no? Y yo soy el que la enseño, me dicen, oye, pero el anís se hace aquí, el anís se hace en esas instalaciones. Y efectivamente, actualmente, pues toda la fabricación, elaboración y distribución de anís del Mono se realiza en las instalaciones que tenemos aquí en Badalona, en Eduardo Maristany número 115, ¿eh? Y el motivo, yo creo que el motivo, bajo mi punto de vista, el motivo básicamente y esencialmente es que el anís del Mono es una joya y es especial, y es especial en todos los contextos, es especial en la materia prima, en el proceso, en su historia, en sus instalaciones. Ahora mismo estamos hablando aquí solo y exclusivamente de lo que es la botella y la etiqueta y alguna cosa, otra cosa más, pero una parte importantísima en toda la historia, en todo lo que en sí es el producto, es su sala de destilación. Su sala de destilación, que también es única, data desde el año 1870 y funciona cada día. Todo eso hace que sea una joya, que además está muy identificado, muy integrado con la ciudad, con el entorno, y no puede ser de otra forma que esto tiene que ser así. No, yo no veo que pueda ser de otra forma. Parlem precisament d'aquesta sala d'estiració, perquè els que hem passejat o els que hem visitat la sala Anís del Mono, realment sorprèn això, veure aquella sala d'estiració i dir, no, és que és la sala de destil·lació que hi havia fa tants anys, segueix aquí i segueix funcionant. Sí, sí, sí. I segueix generant producte. Sí, sí. No és només de museu. En línies generals s'estranya de que, perquè, per exemple, jo vull dir el que penso, no? Tu ves la fàbrica de Anís del Mono por fuera i la verdad es que no dice mucho. O sea, el exterior no dice mucho y sobre todo el exterior que da al mar. Al mar, sí. Sí. Eso ahí tenemos un compromiso de restaurar todo aquello y ponerlo más en condiciones, ¿no? Pero no dice mucho. Pero una vez que se entra dentro, es otra historia. No tiene nada que ver el aspecto que se da exterior con el interior, ¿no? Y cuando hay unas salas que verdaderamente están exactamente igual que a principios de 1900, la gente se asombra de que efectivamente allí se vaya fabricando, se fabrique el anís. Y yo diré más, se asombra de eso y se asombra de los volúmenes que actualmente estamos produciendo. Porque en la sala de destilación que estamos comentando, actualmente se destilan entre 140 y 150 mil kilos de grana al año. Y actualmente estamos haciendo sobre 3 millones y medio de botellas, ¿eh? Fabricar y embotellar 3 millones y medio de botellas. O sea que no son volúmenes pequeños ni mucho menos, ¿eh? Y Antonio, cuando decías ahora el tema de la façana, tocar a mar, claro, el tema de la façana no diu molt,
és cert, a la façana de fàbrica, però només que et giris i li dones l'esquena trobes el que ara estem veient en imatges, el mono, aquí assegut. Això s'ha convertit, no sé, en una atracció turística i tampoc és allò que diguis, no, és que fa tants anys que està aquí que tothom ho coneix. No, no, tampoc fa tants anys que està bueno, aquí. Bueno, no, no, tanto es así de que yo fui uno de los que verdaderamente participó en el proyecto de la escultura de Anís del Mono, ¿no? Y la verdad que me siento bastante satisfecho, no solamente del proyecto, sino como se ha desarrollado, que yo lo tenía muy claro, ¿no? El proyecto comenzó cuando Susana Ruiz, la escultora, se puso en contacto conmigo, que tenía una idea, un proyecto, y era la realización de un mono. Y no le hizo falta mucho para convencerme, ¿no? Y el motivo para convencerme de patrocinar la escultura era tener un detalle de agradecimiento de Anís del Mono y del Grupo Osborne con la ciudad. O sea, verdaderamente nos sentimos muy, muy queridos y siempre muy protegidos y muy cercanos a la ciudad a todos los niveles, tanto a nivel de partidos políticos como de instituciones como del personal de la calle, ¿no? Entonces, de alguna forma, queríamos agradecerlo y poder sacar el mono al exterior para que la gente pudiera tener un contacto directo con él, abrazarlo, pudiera tocarlo, o sea, tuviera un comportamiento dinámico con la escultura. Entonces, Susana, el proyecto era, como se ha podido demostrar con el tiempo, era excelentemente bueno. Lo transmití a las autoridades de que estaban en aquel momento gobernando, que era el Partido Socialista. La idea le gustó a todo el mundo, a todos los partidos, y efectivamente se materializó colocando la escultura en la entrada del Puente del Petróleo. Uh-huh. Y eso ha hecho de que entre el Puente del Petróleo, ya que por sí es una maravilla y es algo excepcional, incorporarle la escultura donde puedes interactuarlo, puedes abrazarlo, puedes dar un beso, porque se trata como casi a un ser, pues ha dado de que con casi toda seguridad sea lo más fotografiado ahora mismo en Badalona, en este periodo tan corto de tiempo como tú comentas. ¿T'esperaves això, Toni? Era un gest de gratitud cap a la ciutat de Badalona, però t'esperaves aquesta rebuda? I el que deies tu, que probablement sigui la cosa més fotografiada a Badalona? Mira, hay dos cosas que verdaderamente yo creía que tenía potencial, pero nunca había calculado el verdadero potencial, me había quedado muy corto. Uno es cuando decidí abrir las puertas de la fábrica para que se visitara, yo sinceramente creía que durante 2 o 3 años, pues sí, iba a haber visitante, iba a haber público que tenía interés, pero una vez que el entorno hubiera visitado la fábrica y la conociera, pues el tema no tendría mucho más recorrido. Y eso hace ya bastantes años, más de aproximadamente 15 años, y no solamente tiene recorrido, sino que inclusive se va ampliando cada vez el número de visitantes que tenemos en la fábrica, a través del Museo de Badalona y de su buen hacer. Y el otro tema es que yo creía que iba a ser, como te he comentado, a los primeros momentos que colocáramos la escultura, pues simpática, atrayente, iba a tener curiosidad, pero en ningún momento creí que iba a tener la aceptación y la curiosidad que tiene en la actualidad y que sigue teniendo, porque yo por lo menos cada vez que paso por allí o intento acercarme para enseñárselo a alguien que tengo de visita, siempre tiene alrededor gente sentándose, haciendo selfies o abrazándolo o haciendo cualquier actividad interactuando con él. Antonio Guillén, gerent de l'Anís del Mono, moltíssimes gràcies per estar aquí. Demà, tret de sortida pel 150, dijous, tret de sortida, i a partir d'aquí, a veure pues, què passa. Vamos hablando, que creo que habrá cosas interesantes, bastante interesantes. Pues seguirem parlant. Gràcies a ustedes. I tant que sí, moltes gràcies. Nada.